Aquí lo tienen, como lo pidieron muchos y muchos robots. ¡Perfecto! Me alegra que les gustaron los anteriores, pero ¿puedo preguntar para qué necesitan todos estos? Nada, profesor. Y por favor, siga construyéndonos más. Nila, quiero que me devuelvas mi coche de juguete. ¿Coche de juguete? Yo no tengo tu juguete, Troy. Sí que lo tienes. Vi cuando te lo llevaste. Si no me lo devuelves, se lo diré a tu papá. ¡Nila, no tener coche de juguete! Está bien, como quieran. ¡Troy, espera! Ahí estás, Mila. Iba de camino a una reunión muy importante cuando me lanzaste lodo. Pero yo nunca haría eso. Debo ir a casa a cambiarme, pero no he terminado contigo, jovencita. Esto es una locura, Morpho. Tenemos que averiguar qué está pasando. Transfórmate en un helicóptero. Yo. Yo estoy aquí. Debe ser un robot. ¡Tras él, Morpho! Transforma un imán. Llevémoslo a prisión. El oficial Freeze sabrá qué hacer. Oficial Freeze, hemos atrapado a un robot causando problemas. ¿Quieres decir, como este? ¿Ah? ¿Qué? ¿Cuántos son? Profesor, necesitamos más robots. Trabajo tan rápido como puedo. Estoy segura de que los robots están por aquí. ¡Muchas milas! Tráenos un poco de helado. Está bien. ¡Debemos conseguir ese control remoto, Morpho! ¡Tengo una idea! ¡Sígueme! ¡Mira! ¡Es Morpho! ¿Morpho? ¡Morpho! ¡Morpho! ¡Atrápenlo! ¡Morpho! ¡Morpho! ¿A dónde vas, pequeño robot? ¿Pero qué? ¡A todos los robots! ¡Atrapen a los bandidos! ¡No! ¡No! ¡Ah! Por supuesto que ustedes estaban detrás de todo esto. Estoy muy apretado aquí, Stein. ¡Hazte un lado, robot! ¡No! 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 ¡Morpho! ¡Atrapar bandidos! ¡Helado! ¡Atrapar bandidos! Señor Espejo, ¿puede mostrarnos qué sucede en el mundo de los espejos? Pues claro que sí, Mila. No, no, Morpho. Ponlo dentro otra vez. Ese es Orpho. En el mundo de los espejos, todo es lo opuesto a como es en nuestro mundo. Y como Morpho es muy amigable, me temo que Orpho solo querrá hacer solamente cosas malas. ¡Bien pensado!
No podemos permitir que Orful cause problemas por toda la ciudad. Vamos, Morful. Juguemos con Chroma por un rato. Hola, Morful. ¿Cómo estás hoy? ¡Oh! ¡Oficial de policía, bueno! ¡Oh! ¿Qué haces? ¡Morful! ¡No puedes dejarme aquí! Parece que alguien te está buscando, Morful. Ahí estás, Morful. Ahora bájame de aquí. Gracias, pero no me gustan este tipo de travesuras. ¿Travesuras? Tú fuiste quien me puso en el techo en primer lugar. Pero Morful estuvo adentro con nosotros todo el tiempo. No, me puso en el techo y se estaba riendo. Así. ¡Oh, no! ¡Debe ser Orful! Señor Espejo, muéstranos el mundo de los espejos, por favor. ¡Oh, no! ¡Orful se ha escapado! ¡Oh, vaya! ¡Tenemos que encontrarlo! ¿Qué haces, Morful? ¿Estás construyendo algo? Oye, ¿qué estás haciendo? Esto no es divertido, Morful. Ahí estás. Esta broma ya ha durado demasiado. Por favor, pon todo en su lugar, Morful. Estar cerca. ¡Transfórmate en un coche de carreras! ¿Qué hay de mi coche? ¡Morful! ¡Ayúdanos a bajar! Pero, si ese es Morful, ¿quién es él? Asegurarnos de que Orful ya no se puede hacer pasar por Morful. ¡Chroma! ¡Pinta a Orful de verde! ¡Orful verde! ¡Aguarda, Morful! Primero ayudemos a bajar a Troy y April. Espero que ya no volvamos a ver a Orful. ¿Pelota, Morful? ¡Ah! ¡Morful, no querer jugar con pelota! Está bien. ¿Quieres dibujar algo? ¡Ah! ¡Morful, no querer dibujar! Entonces, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres jugar al escondite? Muy bien, comienza a contar. ¡No!
Morphle, ¿te gustaría oír un cuento? Mientras el muchacho caminaba hacia la casa, la puerta se abrió por sí sola y él oyó una voz aterradora. ¡A Morphle no gusta el cuento! ¡Wow! Es difícil complacerte hoy, Morphle. ¿Hacemos un viaje a la playa? ¡Eso siempre te alegra! ¡Mover! ¿Eh? ¡Morphle, cuidado! ¡Disculpen! ¡Construyamos un castillo de arena, Morphle! A otro lugar. Mira cuánto se divierten, Morphle. Oye, Morphle, eso no estuvo bien. ¡Palomitas! ¡Deliciosas palomitas! ¡Vaya, vaya! ¡Tú sí que estás hambriento, ¿no es cierto? ¡Wow! ¡Morphle! ¿Desayunaste esta mañana? Humor todo este tiempo. No has comido nada. Bueno, Morphle, a comer. ¿Eso te ayudó, Morphle? Sí. ¿Te sientes mejor ahora que has comido? Ciudad. ¡Vamos a explorarla, Morphle! ¡Sí! ¡Transfórmate en una tortuga! Tan tristes. Morphle, triste también. Yo también. Mira esta pequeña roca. Está sola. No tiene amigos. Está tan sola. No es su culpa, chicos. Esta es una isla viva. Y todos en la isla sienten lo que la isla siente. Pero, ¿por qué la isla está ahora tan triste? Porque una de sus piedras preciosas fue robada por alguien que vive en tu ciudad. ¡Oh, no! ¿Quién haría una cosa tan terrible? ¡Tierra a la vista! ¡Qué suerte, Pirata Phil! La isla nos está siguiendo a casa. Es casi como si quisiera que nos llevemos el resto de las gemas. Pero primero, vamos a ponernos los trajes de buceo para que los sentimientos mágicos de la isla no puedan afectarnos. ¡Oh! ¡Esos piratas! ¡Siempre están causando problemas! ¡Ve a detenerlos! ¡Hazlo tú! ¡No! ¡Tú debes ir! ¡Morphle!
Morpho, transfórmate en un enorme y furioso monstruo. ¡Morpho, transformarse en un león! No, Morpho, un león no es lo suficientemente grande. ¡El león es grande! No, no lo es. ¡Bien! Pues tú detén a los piratas por tu cuenta. ¡Morpho, no necesita Mila! ¡Tengo miedo! ¡Oh, no! ¡Me estás asustando a mí! Con la suya. ¿Verdad, Morpho? ¡Transfórmate en un robot! Ahora, veamos cómo les va cuando se asustan. No creo que sea muy buena idea, Pirata Maurice. ¡Salgamos de aquí, Pirata Phil! ¡Piratas! Nunca los he visto tan asustados. ¡Oh, no! ¡No mi hermoso sombrero! ¡Oh, Mila! ¡Es terrible! Estaba caminando por nuestra hermosa ciudad, pensando en asuntos del ayuntamiento, cuando alguien pasó y me robó el sombrero. No se preocupe, señor alcalde. Nos ocuparemos de eso. Morpho, transfórmate en un perro rastreador. Esperen un momento. Yo vi quién tomó el sombrero. ¡Fuiste tú! Veamos, ¿qué está pasando aquí? Oh, ahí estás, ladronzuelo. ¡Devuélveme a mi perrito! ¿Está diciendo que Morpho le robó? ¡Morpho nunca haría eso! ¡Claro que sí! Yo acababa de comprar un pastel de cumpleaños cuando Morpho pasó y lo arrebató de mis manos. ¿Están seguros de que fue Morpho? ¡Sí! 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 Vaya, vaya. Morpho, un criminal. No en mi ciudad. Tendré que llevarte a la comandancia de policía, Morpho. ¡No!
parece que se han ido. ¡Puedes salir ya, Yorn! Todos piensan que Morphle les robó sus cosas. Este ha sido nuestro mejor plan hasta ahora. ¡Ya! ¡Robemos más cosas! No te preocupes, Morphle. Voy a probar tu inocencia. ¡No! ¡Devuélveme mis manzanas! ¡Ah! Así que los bandidos tomaron sus cosas. No puedo creerlo. Morphle robó todas mis manzanas. No se preocupe, señor. Ya atrapamos a Morphle. Pero, ¿si acaba de suceder? Sobresaliente labor policíaca, diría yo. ¡Morphle no lo hizo! ¡Fueron los bandidos! ¡Los vi con mis propios ojos! No, no, Mila. No puedes ir por ahí echándole la culpa de todo a los bandidos. ¡Nos vemos luego! ¡Morphle! ¡Sé quién lo hizo! Los bandidos robaron todo, pero nadie quiere creerme. ¡Mila, atrapar a los bandidos! Pero no puedo hacerlo sin ti, Morphle. ¡Morphle, no puede! ¡Morphle, en la cárcel! Pero tengo una idea. ¿Todavía puedes oírme, Morphle? ¡Devuélveme mis herramientas, Morphle! Parece que hay problemas. ¡Bájame, Morphle! No se preocupe, Joe. Estamos en ello. ¿Qué? ¿Otro Morphle? ¡Más rápido, Morphle! ¡Ya casi los tenemos! ¡Es muy rápida, Stein! ¡Va a atraparnos! ¡Ya lo veremos! ¡No, no, 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 no! ¡Baja la velocidad, Morphle! ¡Ya no eres tan rápida, ¿verdad? ¡Rápido! ¡Morphle, da la vuelta! ¿Ah? ¡Otra vez! ¡Lo logramos, Morphle! ¡Bravo! ¡Shh! ¡Shh! ¡Silencio, Yorn! ¿Cómo saliste de la cárcel, Morphle? Veo que estás tratando de ocultar el botín que robaste. ¡Ese no es Morphle! ¡Son los bandidos! ¡Ey! ¡Espera un minuto! ¡Ese no es Morphle! ¡Es lo que he estado tratando de decirle! ¡Sí! ¡Ya lo sabemos! ¡Nos atrapaste! ¡Oh-oh! Creo que cometí un pequeño error. Lamento mucho haber dudado de ti, Morphle. Por supuesto que no eres un criminal. Y como premio por su excelente trabajo policíaco, los nombraré oficiales de policía honorarios. Fue divertido fingir ser Morphle, ¿verdad, Stein? Desde luego. Transfórmate en un avión, Yorn. ¡No! ¡Tú transfórmate en un auto, Stein! Mira, Morphle. Deberías transformarte en un tiburón flotante para que juguemos con nuestros amigos. ¡No, espera! Morphle debería transformarse en un verdadero tiburón de mascota. Morphle, transfórmate en un verdadero tiburón de mascota. Uno grande y temible. ¡Morphle!
Morphle es malo ahora? Parece muy malo y da miedo. No, Morphle es un tiburón súper amigable. ¿No es así, Morphle? Gracias, Morphle, el tiburón amigable. ¡Gente, gente, gente! ¡Presten atención, por favor! Nunca, nunca, nunca se debe tirar basura en la playa. Por ejemplo, hay basura flotando en el mar justo allí. Esto es malo para todos los lindos pececitos. ¡Oh, no! ¡Es un tiburón! ¡Todos deben esconderse! Pero, señor guardavidas, este tiburón es amigable. No, 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 no. No lo creo. Los tiburones nunca son amigables. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Mi pobre Jitterbug se ha adentrado al mar! Mira, Morphle. Jitterbug el perro está en problemas. Alguien tiene que salvarlo. ¡Morphle, salvar! ¡Oh, no! ¡Ese tiburón quiere comerse al pequeño perro! No, no. No es así. Quiere salvar al perrito. Eso no es posible, niña. Es hora de ser un héroe. Tiburón rojo, los niños tenían razón. Eres un tiburón amigable. Así es mi mascota, Morphle. ¿Quieres dar un paseo sobre su lomo? ¡Deténganse! ¡Eso es malo! ¡No! ¡No nos detendremos! ¡Porque somos piratas! ¡Y hacemos cosas malas todo el tiempo! ¡Ey! ¡Miren a esos piratas malos! ¿Sabes, Morphle? Ahora todos nosotros sabemos que eres un tiburón amigable. Pero esos piratas malos no lo saben. ¡Mira, mira, mira! Ahora, ayudemos a este pequeñín a reconstruir sus castillos de arena. ¡Transfórmate en una grúa!
encontré. Ahora es tu turno de esconderte, monstruo de las nubes. ¡Te encontré! ¿Es tan divertido cuando me visitan? Usualmente tengo que jugar a las escondidas yo solo. Y nunca jamás encuentro a nadie. Es aún peor cuando soy el único que se esconde. Nunca estamos solos porque nos tenemos el uno al otro. ¿Sabes qué? Sé cómo podemos ayudarte a encontrar a un mejor amigo también. Con este rayo de vida que le pedí prestado al profesor Rashid, podemos hacerte un amigo. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Hola, amigo! ¡Hola, hola, hola! Soy el monstruo de las nubes. ¿Cuál es tu nombre? Vamos a jugar a las escondidas. ¿Me encuentras? ¡Hola! ¡Hola, amigo! ¡Ven a buscarme! Oh, ni siquiera el amigo que hicimos solo para mí quiere jugar conmigo. Creo que a tu nuevo amigo no le gusta jugar a las escondidas. Creo que prefiere los juegos de pelota. Pero a mí me gusta jugar a las escondidas. Entonces, ¿por qué no inventamos un juego que sea tanto de escondidas como de pelota? ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Aquí viene! Oh, my.